docentes de la ciudad de Buenos Aires continúan con las protestas en reclamos de vacunación y también en contra de la presencialidad en las escuelas. Precisamente, y a propósito de este tema, los trabajadores de la educación nucleados en ADEMIS realizaron una caravana hacia la jefatura de gobierno porteño. Un grupo de docentes agrupados en ADEMIS se movilizaron hasta la sede del gobierno porteño para reclamar, entre otras cosas, por la decisión de la presencialidad de los estudiantes en las escuelas y las faltas de vacunas que sufren los docentes. Un informe del CONICET ha demostrado en los últimos días que la baja de la presencialidad de los alumnos en las escuelas favorece, ayuda a que haya menos contagios. Esto quedó demostrado tanto en el Gran Buenos Aires como en Capital Federal. Sin embargo, el gobierno porteño mantiene esta posición de que continúen yendo los estudiantes a las escuelas con todo el riesgo que impone para los maestros. Estamos con Victoria, ella es docente de una escuela especial. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué tal? Soy docente de la escuela especial número 36 de acá de Parque Patricios. El problema puntual de la educación especial es que justamente son inaplicables los protocolos que el gobierno de la ciudad nos hace cumplir por las características de la población, de las chicas, de los chicos. Muchas veces no toleran los barbijos, no se puede respetar la distancia y nos están haciendo venir a la escuela a exponernos, al igual que al resto de la docencia. Por eso lo que estamos reclamando acá, sumado a las vacunas, donde la mayoría de los docentes no estamos vacunados, muchos de nuestros alumnos de especial son de riesgo también y necesitan vacunas, y necesitamos virtualidad ya para cuidar la salud y conectividad y equipos, además, para garantizar esa virtualidad. Esta marcha de hoy de antorchas es también en homenaje a los 14 docentes de la ciudad de Buenos Aires que fallecieron por COVID. Sí, es una marcha de homenaje. Cada día es enterarnos de un compañero, de una compañera más que fallece. Son muertes evitables, por lo cual realmente necesitamos que nos escuchen y que reaccionen, que el gobierno de la ciudad reaccione. Y también aclarar que en el caso de la educación especial, en el DNU de Nación, también nos están obligando a volver a la presencialidad en provincia. Por lo cual, todos tienen que reaccionar y ver que acá nos están matando, nos están mandando al matadero sin vacunas, los protocolos no se pueden aplicar, se viene el frío y bueno, y así estamos, o sea, en una situación donde estamos de rehén la familia, las pibas, los pibes y los docentes. ¿Vos estás vacunada como docente? No estoy vacunada, no me llegó el turno. ¿Pero te anotaste? Sí, me anoté en su momento, o sea, hará un par de meses que habían abierto el empadronamiento. Nos anotamos muchas veces porque pensábamos que no nos llamaban por eso, pero bueno, a un grupito llegó y a la gran mayoría nos llegó. Y ya no nos anotamos más, qué sé yo, no sé. No es eficiente eso, no se ha vacunado y es como que se frenó. Pero se insiste con la presencialidad, aunque cada vez hay más muertos. No solo de docentes, sino también de familias y de alumnos. Muchas gracias. No, de nada. La última frase de Victoria, docente, educadora de una clase especial, es una frase no menor, que impacta, que hace ruido, que de alguna manera resume toda esta protesta que vienen llevando adelante los docentes de la educación. Esta cuestión que enmarcaba Victoria, que refiere que en un momento de una segunda ola, con casos elevados, con muchas muertes, se insiste con la presencialidad, dice Victoria, educadora. A propósito de este tema, y como todo tiene que ver con todo, doctor Sergio Perrone nuevamente con nosotros, vamos a traer este tema, lo enlazamos con la protesta de los docentes porteños, porque acá está ahí involucrado varios factores. Venimos hablando Mire, muy lógica la protesta. ¿Cómo, la doctor? La protesta es muy lógica. Sí, por supuesto, independientemente que es lógica. De que uno no esté de acuerdo con la gente, están protestando por todo, es muy lógica, porque alguien se tiene que hacer oír de alguna manera. Y si no protestan, o se juntan, o cortan una calle, parece que nadie los escucha. Y en un contexto en donde cada vez tenemos más casos, y lo decía Victoria, más muertos,
lógicamente, que no podemos desentendernos de esta situación, que tiene que ver con la presencialidad en las escuelas, por otra parte, la nocturnidad también. Son varios factores que confluyen para analizar lo que vamos a analizar ahora. Fíjese en este momento con los números, doctor. Fíjese qué interesante. Esto es del 31 de marzo hasta el hasta ahora, hasta el 27 de abril. Este es, creo que hasta principio de este mes. Hace poquito nada más. Fíjese cómo venían los casos aumentando. Estos números son una progresión logarítmica, o sea que la curva en sí es un poco más inclinada. Se hace así para poder ver el efecto, digamos, de la aplicación de una norma. Muy bien. Anuncian la restricción de el 7 de abril, anuncian la restricción hasta después de las 23. Después sí. De las 23, a las 23, todos a casa. Fíjese que el efecto ese fue mínimo. ¿Por qué? La gente seguía yendo al restaurante, se quedaban, después del restaurante salían, los chicos cerveza y después se juntaban en otro lado. Sí. La cosa seguía. Así es, doctor, lamentablemente. Aquí empezó a bajar un poquitito, fíjese, el 10 de abril empezó a bajar un poquitito y esa curva siguió bajando cuando la restricción de la nocturnidad se puso a las 20 horas. O sea que está muy claro, doctor, es evidente, programa, ¿sí? Hoy lo escuchaba, escuchaba por la radio un comentario del gobernador Kicillof que dijo, y habría que los bares, los restaurantes, los lugares donde la gente se junta, porque parece mentira, pero viene y dice, abren una puertita por un restaurante y en vez del 30% del aforo, ¿sí? Debe haber como el 50%, porque uno pasa por la puerta y ve gente adentro y si hay el 30% de... Por ahí puede llegar a haber una o dos personas, o pocas personas. Sí, habla de y a veces hay un montón. Irresponsabilidad y falta de conciencia. Sí, como decíamos antes, parece que solo se miraran el ombligo. Y fíjese, comienzan las clases virtuales, cuando ponen clases virtuales, esto fue el 19 de abril, sí, sí. ¿Sí? Empieza a bajar. ¿Sí? Y fíjese cómo desciende después de comenzar con las clases virtuales. A los tres días el 22% baja. Muy claro. Es bajo, fíjese, del 18 al 27 es pocos días, son 10 días. Y el número de infectados baja el 22%. Tenemos otra plaquita para que usted la pueda ver donde dividimos provincia. Y acá tenemos, fíjese, estos son, no me haga reconocerle a cada una las banderitas porque conozco poca, la verdad. No esto es el Centro, doctor, de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Muy bien. ¿Sí? Este es Alemania, el límite que puso Italia para la presencialidad. Sí, sí. 150 infectados por 100.000 habitantes. Sí, sí. Esto es el que puso Alemania. Es Alemania. Alemania puso 175. ¿Sí? Esto, fíjese, Chile y esto no me acuerdo de quién es. Es Colombia, me parece. 200. Pues sí, parece Colombia. Sí, 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 es Colombia. Yo las tengo muy cerca. Esta Italia. México. México puso 250. Si no me equivoco, doctor, sí. 400 ahora, pusieron acá estos muchachos. Nosotros pusimos... ¿Qué pasó arriba? En 400. Ese es un... Nosotros pusimos 500. La ley que está en el Senado, que estaban discutiendo en el Senado, pusieron 500. Me parece un número exagerado. Me parece un número alto. 500 infectados por 100.000 habitantes. Y fíjese el comportamiento. La región está en rojo. Sí, sí, sí. Cava, ¿sí? Está en verde, que sí, es esta que vemos aquí, y el conurbano, perdón, estoy... Cava está en rojo, conurbano está en verde y el interior está en la provincia de Buenos Aires, está en azul, el interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Fíjese, bueno, que el interior de la provincia de Buenos Aires no es el AMBA, o sea que tiene poca gente, pero fíjese después de que el asunto este de la presencialidad se impone, y fíjese quién baja más de todo, ¿sí? Fíjese cómo cae el número en el azul, que es el interior de la provincia de Buenos Aires. Así es. Cómo cae el número en el verde, que es el conurbano, que cumplió un poco más con el asunto de la virtualidad de las clases. Claro, y es el y en Cava lo poco que se movió, a pesar de que usted sabe que acá en Cava hay muchos padres que no mandan los chicos a los colegios. ¿Sí? Sí, no sé si ha pasado por un colegio a la hora que salen los chicos, pero todavía se puede pasar con los autos tranquilamente, cuando normalmente casi ni se puede. O sea que tiene un efecto sobre el número de infecciones. Y le voy a mostrar la última plaquita que le he armado, que banderas, es estas son mis famosas burbujas pinchadas. ¿Sí? Yo de chiquito rompía globitos, pero ahora... Se parece ¿Qué pasa con las burbujas, doctor? Y... ¿Por qué pinchadas? Fíjense, estos son
hasta el acumulado las burbujas pinchadas, hasta el 17 de marzo, sí, hasta el 12 de abril, hasta el 29 de abril y hasta el 2 de mayo. Uh-huh. ¿Sí? Y fíjense, casos confirmados. Este es el número de casos infectados. ¿Cómo se nota? ¿Sí? En los colegios, el número aumenta un poquito. No, el incremento, se nota, fíjense, del, cómo ha subido, del 17 al 12, ¿sí? Uh-huh. Del 17 de marzo al 12 de abril, aumento del 5.15%. Al 29 de abril, el 1.44%. Y al 2 de mayo, no, está clarito, el 1.19%. A ver, estamos tratando de que bajen, no de que sigan subiendo. ¿Estamos? Por si ¿eh? No se entendió. Burbujas claro. aisladas, ¿sí? Las burbujas aisladas. Fíjese cómo crece el número de burbujas aisladas. 494, 2.500, 3.200, 3.800. Que me cuenten eso de que en el colegio no se infecta a nadie, para mí es una... Además, cuando se pincha la burbuja y aparece un infectado dentro de la burbuja, no, yo lo he preguntado a los que mandan chicos al colegio. Generando más contacto. A los otros nenes, ¿los ¿sí? testean? No testean a ninguno. Sí. O sea que, fíjese, incremento del número de porcentaje de los burbujas, de las burbujas aisladas, ¿sí? Del 1 al 8.63%. Me cuesta leer así atravesado. Sí, si no, si usted dígame, yo lo sigo, ¿eh? Y lo remarco estos yo. Son los... El contagio del el relacionado uh-huh. con la burbuja pinchada. Que usted lo ve que el número es muy bajo, ¿sí? Sí, es muy con bajo esto cerramos, doctor. Porque la verdad que la realidad es que cuesta saber. Cuando un adulto aparece infectado en una casa, testean a todos y se encuentra el chico infectado, ahí venga usted a decirme si el papá uh-huh. infectó al nene o el nene infectó al papá. Muy bien. O sea que la cosa es bastante complicada. Muchachos, acá no hay otra cosa que... cuidarse, cuidarse de distanciamiento. Y en el colegio basta pasar por la puerta de un colegio para darse cuenta que no hay distanciamiento. Lo dice el doctor Perrone, no es una receta reiterada, es la realidad en voz del profesional de la salud. Muchísimas gracias, doctor, por traernos toda esta información.